Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy les presentamos a la guapa oficial de España. Es de aquí, es de Navarra, natural de Aoiz, estudia AD, Dirección de Empresas en la Universidad de Navarra. Domina el euskera, inglés y algo de chino. Una belleza natural de 1,77 m. Una mujer muy interesada en las organizaciones no gubernamentales. De hecho, ya ha trabajado como voluntaria en diferentes partes del mundo. Hoy conoceremos de cerca los objetivos de esta mujer interesante que se puede convertir en diciembre en Miss Mundo. Además, hoy vamos a hablarles de otro objetivo en la vida, por ejemplo, el bienestar emocional, una cuestión que queremos abordar con la psicóloga Maite Pascual, con quien vamos a profundizar hoy en el por qué no nos atrevemos a decir que vamos al psicólogo. ¿Qué tipo de prejuicios existen en nuestra sociedad que nos impiden hablar con naturalidad de esta cuestión? Y además nos vamos a desplazar al sur de Navarra, nos vamos a las Bardenas y vamos a revivir la trashumancia, el pastoreo en continuo movimiento, miles de ovejas que llegan de los Pirineos a las Bardenas. ¡Comenzamos! No entender puede alejarte de los tuyos. ¿Y si no fuera así? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? ¡Ahí va! ¡Cómo mola! Aún podemos mejorar. ¡Ah, bueno, es genial! ¿Y yo qué? ¡Tú! Un payasete. ¡Ah, sí, eh! ¡Chicos! ¡Mujer! ¡Son jóvenes! ¡Hay que entenderles! Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender. Un 4,6% de los españoles mayores de 15 años han ido alguna vez al psicólogo, lo dice la encuesta de salud. Pero una gran parte de estas personas prefieren no decir que van a la consulta del psicólogo o la psicóloga. ¿A qué se debe esto? Maite Pascual es psicóloga, es coach y hoy nos acompaña en La Muga. ¿Qué tal? Maite, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Amaya. ¿Qué ¿Cómo tal? Estás? Muy bien. ¿Es verdad que tenemos miedo, sobre todo no a ir, pero sí a decir que vamos? Sí. Es un tema que ha sido tabú durante los años 70, porque sí que se asociaba mucho a los manicomios, las camisas de fuerza, las lobotomías, ¿no? Es un paradigma que a veces es difícil quitarse de encima. Y actualmente sí que ha habido un poco de cambio. Yo creo que a lo mejor el hecho de que los famosos salen en los medios de comunicación y cuentan que tienen problemas y van al psicólogo, pues desmitifica un poco, ¿no? Y así el común de los mortales normalizamos ciertas cosas, ¿no? Es verdad que ha habido un avance en cuanto a ir al psicólogo, pero no tanto en decir que vamos. La gente viene más, pero no lo cuenta. ¿Y a qué se debe, no? Tenemos miedo a decirlo porque así quizás se nos puede ver personas como personas más vulnerables, menos fuertes, menos capaces de afrontar los rigores de la vida. ¿Es así? Sí. Fíjate que no nos cuesta nada decir que vamos al traumatólogo, vamos al fisio, ¿no? No hay ningún problema, pero lo del psicólogo nos sigue costando. La gente normalmente suele tener miedo pues a parecer que estamos locos, ¿no? Un poco con esos paradigmas antiguos, ¿no? Siempre, bueno, tendrá algún desequilibrio, ¿no? Esos comentarios infundados que se pueden hacer de forma coloquial o de forma, bueno, poco precisa, ¿no? Claro. O a veces también el miedo a dar explicaciones que no queremos y por qué vas y qué te pasa, ¿no? Y la debilidad un poco, ¿no? El miedo a que, o la vergüenza de que los demás piensen que somos débiles, cuando realmente lo preocupante es dar esa imagen de fuerte y al final terminar rompiéndose y cronificando el problema, ¿no? Claro, parece que debemos ser o parecer siempre competentes y si vamos al psicólogo pueden pensar los demás que no lo somos. Claro. Todo eso, ¿no? Cuántas ideas confusas. ¿Qué podemos hacer todos para normalizar, por ejemplo, ¿no? las visitas al psicólogo, que quizá en otros países se ve con muchísima más naturalidad, ¿no? Al psicólogo, al psiquiatra, bueno, pues en fin, al diván de un profesional de las emociones, podríamos decir. Sí, es verdad que en otros países hay más cultura, está más normalizado, ¿no? Aquí todavía no. Creo que hay algunos mitos, hay algunas historias que nos impiden a veces, ¿no? Ir, pues por ejemplo, es que para qué ir al psicólogo si total lo único que va a hacer es escucharme, ¿no? Y bueno, el psicólogo en realidad pues no es ni un amigo, ni el camarero al que le contamos las penas. Es verdad que hay que tener buena capacidad de escucha, es imprescindible en un profesional de la psicología, pero claro, luego el psicólogo tiene que saber qué hacer con todo eso que has contado, ¿no? No sirve contarlo y ya está. Hay que estructurarlo todo de manera
que luego nos sirva. También suele haber mucho miedo a sufrir. Es que claro, voy a ir, voy a tener que enfrentarme a cosas que me dan miedo, que me duelen, traumas, claro. Me va a hacer entrar en cosas que no quiero. ¿Ante eso qué podemos decir? Porque es verdad que en esta situación se puede ver cualquier persona, ¿no? Claro, tengo que desnudarme ante una persona que no conozco y eso, desde luego, pues puede causar cierto temor. Sí. ¿Qué dice una profesional como tú, Maite, ante esa situación que yo, la verdad, la he escuchado en más de una ocasión, ¿no? Sí. Es verdad que la primera vez cuesta, ¿no? Todo el mundo cuando viene, bueno, pues cuéntame y tal, ¿por dónde empiezo, no? Y suele costar, no te conocen de nada, voy a abrirme aquí, contar a una desconocida o a un desconocido, ¿no? Y suele ser difícil, pero lo importante es que haya esa empatía. Y luego, pues eso, desmitificar, ningún profesional de la psicología va a obligar a hacer nada que no quieran, ¿no? Estructurar a la sesión de manera que termines a lo mejor entrando en esas cosas que te dan más miedo, pero gradualmente, ¿no? Siempre al ritmo del paciente. Cuando vaya pudiendo entrar aquí, entraremos, y si tardamos un poco más, tardaremos más, pero lo importante es que llegue a donde quiere llegar sin traumas, ¿no? Claro, hablemos también de otra situación que se suele producir, me gustaría tener tu opinión como profesional, después de acudir al psicólogo y reunirse quizá personas que han acudido a una terapia, ponerlas en común, las ideas que se han barajado, las herramientas que nos ha podido dar el profesional. ¿Es positivo, es conveniente para aquella persona que necesita nuevas herramientas para reforzarse? Claro, o sea, a veces hablar con otras personas que han ido ayuda mucho, ¿no? Por eso desmitifica, ¿no? De hecho, hay cantidad de gente que viene pues porque ahí me recomendaron, o hay una amiga que vino, o mi prima, o escuché, o le has ayudado, o has podido. Entonces, sí, el hecho de hablar quizá con otras personas y quitarle ese miedo ayuda también, ¿no? A que las personas acudan. Ansiedad, estrés, son los males de esta sociedad, de nuestros tiempos, de la rapidez de nuestros tiempos, siguen siendo los problemas más frecuentes en las consultas. Más frecuentes. Fíjate que decías ese dato, ¿no? De un 4,6% de españoles viene a consulta, que es un porcentaje muy pequeño teniendo en cuenta que un 57% de la población manifiesta haber sufrido algún problema de ansiedad, un 34% algún problema de depresión, o sea que es estrés, también es de las grandes consultas, ¿no? Que tenemos en esta, en esta época. Así es, ¿más mujeres que hombres tienen la confianza depositada en los psicólogos o sí, no? Sí. Pues en una proporción de 7 a 3, serían las mujeres. Yo creo que tiene mucho que ver con lo educacional. A las mujeres nos permiten desde niñas llorar, tener miedo, mostrar emociones de más debilidad. Sin embargo, los hombres, valientes, astutos, fuertes, la ira, ¿no? Emociones más de fortaleza. Yo creo que en eso les llevamos un poco de ventaja, ¿no? Porque al final, cuando tenemos un problema, no tenemos ninguna dificultad en reconocerlo, en pedir ayuda, y eso nos permite mejorar. Sin embargo, hay muchos hombres a los que les cuesta mucho mirar de frente sus debilidades, y no por eso van a desaparecer, al contrario, ¿no? Se van a convertir en otra cosa, y suele ser muy frecuente. Pues algunos hombres con problemas de dolores de espalda, tensiones musculares, que generalmente son emociones mal gestionadas por no haber pedido ayuda, ¿no? Mantenerse fuertes, que es lo que parece que tiene que hacer un hombre. Claro. Qué error, ¿verdad? Sí. Qué error. Mostrar la debilidad tiene su encanto también, ya, hablando de forma más normal, ¿no? Tiene su encanto, sin duda alguna. Y además todos somos débiles. Eso es, en algunas ocasiones y todos fuertes necesitamos. También. Claro. Efectivamente. ¿Qué más se le puede pedir a la psicología en nuestro país? ¿Cómo reforzar, cómo hacer campañas de prevención también de nuestro bienestar emocional? ¿Qué se puede reclamar? Bueno, pues a lo mejor eso, normalizarlo desde niños, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema de los orientadores en los colegios, pues parece que ayuda un poco. Oye, hay niños que tienen problemas, pues hay una persona que les puede echar una mano, que puede hacerles un seguimiento. Yo creo que sí que se nota, por ejemplo, los adultos nos cuesta quizá un poco más ir a consulta, pero con los niños no tenemos ningún problema, ¿no? En cuanto un niño tiene cualquier problema, venga, pues enseguida vamos al psicólogo. A veces hasta el punto de psicologizar demasiado las cosas, ¿no? Hay algunas situaciones que tenemos que aprender a gestionar solos, ¿no? Hay veces que viene a la consulta una persona que acaba de perder a alguien y quiere una píldora mágica para no sufrir. Eso no solo no es posible, sino que tampoco es recomendable. Tenemos que aprender también a tolerar un poco ciertas emociones que no nos gustan tanto, la tristeza, el miedo, porque también nos dan mucha información y podemos aprender de ellas. Y solo cuando todas nuestras estrategias fallen,
pues es el momento de acudir sin miedo, sin complejos, sin prejuicios, ¿no? De hecho, la mayor parte de la gente que viene manifiesta después, no, jolín, ¿por qué no habré venido antes? Yo es que pensaba que esto era otra cosa, es que me imaginaba que no sé lo que me ibas a hacer aquí, o, ¿no? Y sin embargo, las cosas luego son mucho más naturales de lo que parecen, ¿no? Claro. Antes de ir. Terapia estándar tampoco existe, ¿no? Cada persona es diferente y supongo que las diferentes terapias que se pueden plantear ante un ser humano son diferentes en función de la personalidad, de la situación uh-huh. concreta, del problema más acuciante, ¿no? Para claro. esa persona. Lo bonito de la psicología es eso, que hay un montón de corrientes, un montón de terapias, un montón de formas de abordar problemas, ¿no? Entonces, no todo vale para todo el mundo y cuando la persona viene a la consulta, pues lo que haces es ver un poco de todas las estrategias que tienes, ¿no? De toda la formación que has tenido a lo largo de tu vida profesional y que mantienes, porque un psicólogo no puede dejar nunca de estar formándose, sí. ¿no? Pues utilizar para cada persona aquello que le resulte más adecuado para su problema y si no, pues derivarle, o sea, no pasa nada porque, oye, mira, yo domino todo esto, pero sé que hay otro compañero que domina esto otro y derivar para que al final la persona consiga encontrar el remedio a lo que le pasa. Claro, Maite, el tiempo es determinante también, ¿no? Hay quien considera que, bueno, en 2-3 semanas, en un mes, 2 meses, quizá, tiene que estar curado, entre comillas. Pero ¿cuánto tiempo en general, ¿no? Grosso modo se necesita para poder situarse uno en un plano más positivo, encontrarse mejor, por ejemplo, en situaciones de este tipo, ¿no? De estrés, de ansiedad, uh-huh. de diferentes dificultades relacionadas un poco con el día a día. El tiempo, ¿cuánto tiempo tengo que ir al psicólogo? Pues es muy difícil de decir, ¿no? Suele ser una pregunta. ¿Y cuánto voy a necesitar? ¿Cuántas sesiones tengo que venir? Sí. Es muy difícil porque depende muchísimo de cada persona, ¿no? Hay personas que enseguida se ponen en una actitud muy positiva y además son muy proactivos con la terapia y les mandas cositas para hacer en casa y enseguida te lo hacen y todo muy bien y van mirando para adentro. Y hay otras personas a las que les cuesta más o a lo mejor vienen por un problema puntual y resulta que todo eso tiene que ver con cosas anteriores que hay que trabajar y claro, no puedes decirle a una persona, yo ya por experiencia, parece una cosa muy sencilla, no, tengo solamente miedo a las jeringuillas, ¿no? Bueno, pues en 4 sesiones, no me atrevo porque luego empiezas a explorar y te das cuenta de que todo eso viene de un trauma de infancia, que, o sea, es muy, muy, muy difícil aventurar porque la psique humana es complicadísima Así y cada es. Persona es un mundo. Mm-hmm. Miedo a tener miedo también. También. Sí, 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 hay mucha gente que tiene miedo a tener miedo, ¿no? Miedo a pasarlo mal, eso es un poco la ansiedad, ¿no? El miedo a lo que pueda pasar, a que esto me genere miedo, a que esto me genere en el cuerpo estas sensaciones que no me gustan, es muy habitual este, sí. el miedo al miedo. Bueno, hay que trabajar y mucho, ¿no? También sí. nuestra psique para vivir mejor en este mundo que nos uh-huh. ha tocado vivir, ¿eh? Maite Pascual, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre gracias, es un placer volver a verte y espero que a lo largo de esta temporada sigamos aprendiendo de todas las herramientas que nos ofreces o de las reflexiones que nos dejas en el programa. Gracias claro de verdad, sí. Maite. Gracias, hasta amiga. Pronto. Abrimos así con salud, hoy con psicología, nuestro programa que tiene otros elementos que enseguida van a ver. A continuación les damos más pistas. No entender puede ensombrecer tu expresión. ¿Y si no fuera así? ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Va. Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender. Seguimos adelante y lo hacemos ahora hablando de empleo. Empleo dirigido muy especialmente a personas con discapacidad. Hoy hablamos con la Fundación 11 y les contamos un proyecto que seguramente ustedes están viendo en el Parque Antoniuti. Vean. Diferentes talleres y charlas se imparten en este autobús, desde cómo redactar un currículum, charlas motivacionales o cómo descubrir tus talentos para mejorar la empleabilidad. Para ello vamos a llevar a cabo aquí en lo que es el tráiler pues distintas acciones de orientación y asesoramiento y también una serie de talleres que a través de dinámicas van a ir trabajando diferentes herramientas y actitudes que son necesarias a la hora de enfrentarse a la búsqueda de empleo. En Navarra hay 1.700 personas desempleadas con discapacidad que podrán usar estos servicios. El paro dentro de la población con discapacidad joven es muy elevado, es de un 60%. Es prácticamente el doble en el resto de población y que bueno que es necesario llevar a cabo este tipo de acciones pues eso no con el objetivo final siempre de lograr la inclusión social. El Roadshow No te rindas nunca cuenta con 4 unidades que desde junio recorren España. El próximo miércoles partirá hacia Tudela.
Pues mañana hacia la capital ribera y hoy aquí María José Merino de Inserta, de la Fundación 11, su representación aquí en Navarra. María José, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, por traernos este tráiler que nos dice que, bueno, esta oportunidad no pasa todos los días. Sí. ¿Qué queremos decir con esto? Efectivamente, con el lema de no te rindas mucho. Dentro de un programa operativo a nivel europeo se ha creado este roadshow. El objetivo del roadshow ha sido a lo largo del mes de junio, julio, agosto y finaliza ahora en septiembre, es recorrer 78 localidades en todo el territorio nacional, llegamos a 15 comunidades autónomas y queremos atraer a los jóvenes, especialmente este colectivo con discapacidad, que estén dispuestos a entrar en el mercado laboral ayudándoles a mejorar sus recursos y favorecer su empleabilidad. La verdad que nos llama la atención ese 60% de personas en situación de desempleo en Navarra, ¿no? En el colectivo de personas con discapacidad. Es una tasa muy elevada. Es 32 puntos aproximadamente más elevada que lo que es en el colectivo de jóvenes sin discapacidad entre 16 y 29 años. Así es, bueno, pues es desde luego importante dentro de un colectivo de unas 1.700 personas. Pero ¿qué encontramos? ¿No? Hemos dado algunas pistas en el vídeo anterior, pero si vamos a ese tráiler, a ese roadshow, podríamos decir, en el Parque de Antoniuti, ¿con qué información nos vamos a encontrar? ¿Formación, posibilidades de trabajo? ¿En qué sectores? Cuéntanos, José. Vale. El tráiler tiene diferentes compartimentos. Uno es una zona común en el cual la idea es trabajar todo el tema de talleres, competencias, en tema de comunicación, mejorar el currículum, habilidades para el empleo. Hay una zona con dos despachos en el cual ahí lo que realizamos son entrevistas individuales, gente que sea de alta por primera vez en nuestra plataforma de empleo, bueno, pues mantener una entrevista, conocer a la persona, ver sus capacidades y orientarle en lo que puede ser la búsqueda de empleo. Y luego hay una zona de trabajo personal en el cual las personas que se acercan tienen a su disposición dos ordenadores y pueden acceder a las candidaturas que tenemos publicadas en internet a nivel nacional y se pueden inscribir en la que les interese. Claro, ¿qué tipo de trabajo se brindan, ¿no? Por poner algún ejemplo, alguna persona que quizá nos está acompañando ahora y puede pensar que es el público objetivo para esta iniciativa. Vale, es que no hay un tipo de trabajo específico el que nosotros recibimos. ¿Por qué? Porque podemos tener ofertas de empleo desde lo que puede ser operarios o operarias de producción en una cadena de producción hasta terapeutas ocupacionales, psicólogos o psicólogas, licenciados en económicas. Hay una variedad, no existe un tipo de oferta concreta o un perfil concreto, como no existe una discapacidad. El mundo de la discapacidad es muy amplia, ¿no? Así es. Si hubiera que hacer un perfil o una radiografía del mundo de la discapacidad en Navarra desde vuestra óptica, ¿con qué nos quedamos, ¿no? ¿Cuáles serían los pilares fundamentales de las personas con discapacidad? Vale. A nivel de usuarios o usuarias nuestras, las características que os podemos facilitar es prioritariamente hombres, en un 70%, fundamentalmente mayores de 30 años, con una discapacidad física, si bien es verdad que en el caso de jóvenes entre 16 y 29 la discapacidad es más mental o intelectual. Ese es un poco el perfil que os podemos favorecer. ¿Verdad? ¿Muy diferente quizá a otras comunidades que visitáis con esta misma iniciativa? No, la pauta más o menos es la misma en cada uno de ellos. ¿Qué referencias tenemos quizá de otras comunidades o bien de otros países en cuanto a la empleabilidad de las personas con discapacidad? En este caso, ¿nuestro país discrepa de forma muy notable de otros países en la Comunidad Europea, por ejemplo? Pues la verdad es que no te sabría concretar ese dato, porque no lo tengo y tampoco es un dato. Cuando hablamos del tema de discapacidad, para que te hagas una idea, por ejemplo, cuando decimos personas en desempleo, siempre nos aparecen hombres y mujeres, y luego incluso segmentación por edades. ¿Sí? ¿No? Cuando hacemos un estudio, se hace un estudio de personas con discapacidad en desempleo, muchas veces no llega ni a esa segmentación, con lo cual hay veces que nos cuesta conseguir esos datos. Y lo mismo sucede a nivel europeo, pero la comparativa entre
en este caso nosotros y otros países europeos, la verdad es que no tengo la referencia. La sociedad y sobre todo también el mundo empresarial está cada vez más concienciado, María José, de la importancia, de la necesidad de seguir apostando, ¿no? O de apostar definitivamente por las personas que tienen diferentes capacidades, también se habla así, en el mundo de la empresa, ¿cómo lo ves? Sí, a nivel de sociedad, educación está trabajando muy bien este aspecto, porque se está formando a los jóvenes y a las jóvenes, incluso niños y niñas, en lo que son entornos inclusivos. Entonces, desde los coles de primaria se está empezando a tomar esa referencia a nivel educativo, con lo cual ahí vamos a ir avanzando. Y eso repercuta socialmente. ¿Qué es lo que sucede a nivel empresarial? A nivel empresarial, empresas de más de 50 trabajadores tienen obligación de cumplir lo que se denomina la ley LISMI, en la cual dicen, bueno, tenemos que tener un 2% de personas con discapacidad en función del número de trabajadores o tomar una serie de medidas alternativas, como es subcontratar una fase del proceso productivo a un centro especial de empleo o donarlo a alguna entidad, etc. Cuando nosotras vamos y presentamos la consultoría de Inserta, que les realizamos procesos de selección sin coste, que les enviamos al candidato o a la candidata adecuada, ¿no?, para el puesto que necesitan, sí que prefieren contratar que utilizar lo que pueden ser medidas alternativas. Y en las empresas pequeñas, bueno, pues es un poco más complicado, pero poco a poco se va avanzando. Yo todas las prospecciones que he hecho a nivel empresarial, la verdad es que ninguna me ha dicho no. Todo el mundo me ha recibido muy bien, le ha interesado el proyecto que desarrollamos y están dispuestos a contratar. Lo único claro que la pequeña empresa tiene más limitaciones, ¿no?, o menos rotación de personal en muchos casos. Nos quedamos con estas reflexiones, sobre todo en pro de la integración de las personas con discapacidad. Si quieren saber más información, formar parte de la bolsa de trabajo o incluso formación también, todavía están a tiempo, pueden pasar por el Parque Antoniuti o bien también desplazarse hasta Tudela, donde mañana tendrán la oportunidad los vecinos de la Ribera de conocer con mucho más detalle este programa, ¿no?, más inclusivo que nunca. María José Merino, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, por invitarnos. Gracias, de verdad. Nosotros seguimos adelante y haremos ahora una breve pausa. Luego volveremos con otras historias. Vamos a conocer a Maya e Izar y en este caso hablamos de belleza, de una belleza natural que ha conseguido ser la guapa oficial en nuestro país y que luchará por ese título a nivel internacional en diciembre en China. Luego lo vemos.